La palabra a la colega asambleísta Geraldine Weber. Buenas tardes, queridos compañeros asambleístas, medios de prensa, familia ecuatoriana. Yo creo que todo el Ecuador está de luto, no solamente por lo de María Belén Bernal, por lo de Galápagos, por. Los asesinatos, los sicariatos, los femicidios, las violaciones, los secuestros. Qué triste ser famosos, pero por todo lo malo que vive el Ecuador. Noticias trágicas de las que nadie se salva. Vivimos secuestrados por la delincuencia y muy apenada por lo que estamos viviendo y lo que estamos hoy debatiendo. La protesta social nos invita a ver las raíces y las causas de la misma. ¿Por qué protestamos? Porque nos sentimos abandonados. Cada uno protesta desde sus diferentes aristas, porque sentimos inseguridad, porque no se atienden los temas tan importantes como la seguridad, el empleo, porque al no haber empleo se generan mayores casos de violencia de gente que no tiene dónde estudiar, dónde trabajar, dónde desenvolverse, problemas de salud. Problemas de salud mental, porque yo creo que lo que sucedió con el señor Cáceres es un problema que compete a la salud mental, un señor psicópata, que ya venía ejerciendo abusos con sus subalternos hasta que llega su esposa y lamentablemente, y me, me siento muy apenada con el dolor que siente la mamá de María Belén, porque yo también soy madre, yo también tengo una hija y... Y lo que menos quisiera es que tuviese una relación con un violento, desalmado, desadaptado, que se esconde detrás de una profesión, de una máscara. Pero regresando al tema, el tema de la protesta social, yo también creo que hay responsabilidad de los luchadores sociales. También creo que hay responsabilidad de lo que sucedió en la ciudad de Quito, la contaminación del agua, la pérdida de los negocios. La paralización del servicio público, el secuestro del país. Y yo también opino que hacen niños en protestas sociales. Eso me parece delincuente, me parece inhumano, me parece irrazonable. Y me parece que la lucha social no tiene sentido si no se logran los objetivos. Y poner a niños a luchar por los objetivos de gremios y agrupaciones sociales es inhumano. He tenido la oportunidad de conversar con estos mismos gremios, con quienes estuve en una marcha pacífica por la paz. Y salimos desde en la ciudad de Guayaquil marchando por el Día de la Biblia. Y ellos condenaban estas protestas sociales. Así que aquí no podemos hablar por los 17 millones de ecuatorianos, porque también hay gente que es afectada. También los policías tienen madres, padres e hijos. Quienes fueron afectados y nadie aboga por ellos. La señora policía que está aquí, en silencio, clamando porque haya responsabilidad también, porque también hay policías que fueron amedrentados, que fueron lastimados y flagelados y nadie habla de ellos como que no existen. Un mal elemento en la Policía Nacional no hace que toda una institución sea mala. De acuerdo. Hay responsabilidades, hay que purgar, hay que descontaminar, descongestionar un sistema que está apestando. Pero también hay buenos elementos que valen, que, que, que tienen que ser reconocidos. Y el día de hoy yo creo que la lucha social debe ser en salones como estos, donde estén todos los involucrados y no haya riesgos de niños, de mujeres ancianas que sean utilizadas para fines políticos. Yo no iba a participar en este tema, realmente para mí el salir a protestar es una forma de lograr objetivos, pero cuando hay vidas de por medio, cuando hay inoperancia también del Estado, porque hay que saber que el Estado lo que está haciendo es enterrando, enterrando, enterrando y cambiando de funcionarios como cambiarse de camiseta. Lamentable para el pueblo ecuatoriano vivir esto. Lamentable que el cambio de administración sea tolerante. Lamentable que estas protestas sociales que estamos teniendo no lleguen a ningún lado, queridos compatriotas, queridos hermanos asambleístas. Aquí no llegamos a ningún lado porque el gobierno no hace nada. Nos cansamos de combatir, nos cansamos de clamar por las mujeres, por los niños, por, por toda la ausencia de control y de acciones y sin embargo nos piden leyes, leyes, leyes y leyes hay. Falta voluntad política. Falta un presidente de carne y hueso, no uno que esté alejado como un títere indolente de las necesidades de la gente. Hoy yo considero que esta protesta también tiene que tener responsables del otro lado. De lo que hicieron a la ciudad de Quito, de lo que contaminaron, de lo que dañaron, porque de eso no se habla, de los niños que salieron a protestar porque sus padres de forma irresponsable los llevaron con ellos, de los ancianos que también enfermaron en esta protesta. Así que no nos pongamos máscaras. Aquí si se va a juzgar a un lado, también tienen que asumir responsabilidades los que participaron y dañaron a nuestro Ecuador. Muchísimas gracias y que Dios bendiga la patria. Amén.